Hola, yo soy Jenny Escalante y vengo por parte del Instituto Municipal de la Mujer para proporcionarte la información de Línea Mujer. ¿Alguna vez has escuchado qué es Línea Mujer? Línea Mujer es la línea de emergencias del Instituto Municipal de la Mujer que está dirigida para brindar apoyo a mujeres en situaciones de violencia. Línea Mujer es una línea que está activa 24 horas al día, 365 días del año. Y lo que busca es fortalecer la seguridad de las mujeres de Mérida y sus comisarías con una serie de acciones y servicios encaminados a proporcionar mayor seguridad y salvaguardar la vida de las mujeres. ¿Cómo nos comunicamos a Línea Mujer? Es muy sencillo, marcando desde cualquier teléfono los siguientes números: 800-455-7672 o el 9999-230973. El objetivo de Línea Mujer es brindar atención telefónica especializada y de emergencia a las mujeres que estén atravesando por alguna situación de violencia, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de su seguridad física y también su seguridad emocional. ¿Cuáles son las acciones que llevamos a cabo en Línea Mujer? Brindamos intervención en crisis, contención emocional, información acerca de las violencias. Esto quiere decir que comunicándote a Línea Mujer te podemos explicar cuáles son los tipos y modalidades de violencia, de tal manera que si tú consideras que puedes estar en alguna situación de violencia o alguna persona, alguna mujer cercana a ti lo puede estar, puedes comunicarte a nuestra línea para tener la información más precisa con respecto a qué tipo de violencia y qué modalidad de violencia se puede estar viviendo en ese momento. También te proporcionamos la información acerca de a qué instancias acudir, cuáles son los horarios de atención e incluso en dónde se encuentran ubicados o qué rutas de autobuses puedes tomar para llegar. Con toda esta información lo que queremos es facilitar el acceso a que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Y uno de los mayores derechos que tenemos que recalcar que está para todas las mujeres es el derecho a una vida libre de violencia. Además de hacer contención emocional, intervención en crisis, proporcionar información acerca de las violencias, realizamos derivaciones hacia todas aquellas áreas del Instituto de la Mujer que te pueden proporcionar sus servicios como asesoría jurídica, atención psicológica, talleres grupales, intervenciones para empresas, para escuelas o para comisarías, y también canalizamos a todas las demás instituciones que están dirigidas hacia brindar ayuda y apoyo a las mujeres que viven alguna situación de violencia. Asimismo, contamos con la posibilidad de direccionar el auxilio policiaco. Contamos con el convenio llevado a cabo con las dos unidades especializadas en violencia de género: UNESPAVIFAC de la Policía Municipal y UNIPRED de la Secretaría de Seguridad Pública. Con solo una llamada a Línea Mujer, ante la detección de necesidades que nosotras hacemos en la llamada, te podemos mandar una unidad de auxilio policiaco para trasladarte a ti, mujer, que estás en situación de riesgo de violencia, a tus hijas e hijos, a un lugar seguro o alguna instancia para interponer alguna denuncia o demanda, según sea la decisión que tú hayas tomado al respecto. También reaccionamos muy rápidamente en la detección de necesidades para cada una de las llamadas que entran a Línea Mujer y dirigimos vinculaciones interinstitucionales con las cuales hemos llegado a abordar una gran gama de posibilidades para las mujeres que se comunican a Línea Mujer con respecto a acceso a mayor información, con respecto a instituciones que tienen que ver con ejercer el derecho a las mujeres para una vida libre de violencia. Acceso a instancias o instituciones que pueden permitir a las mujeres tener más información acerca de instancias educativas para sus hijas e hijos, entre otros. Pero, ¿cómo logramos todo esto? Desde Línea Mujer, en cada llamada
cada vez que las personas que operan Línea Mujer contestan el teléfono, exploran todas las necesidades de la usuaria que se está comunicando. Detectamos cuáles son sus recursos y también detectamos cuáles son los factores de riesgo. Esto con la finalidad de crear un plan de seguridad personalizado y de aplicación inmediata durante el transcurso de nuestra llamada. Cabe mencionar que mientras estamos trabajando con este plan de seguridad personalizado, si es necesario, también estamos con el proceso de intervención en crisis y contención emocional, respetando los tiempos de cada mujer que se comunica a nuestra línea. También llevamos a cabo protocolos de seguridad de tal manera en que la mujer que se está comunicando en ese momento a nuestra línea de emergencia está salvaguardando en acompañamiento con la persona que está atrás del teléfono por parte de Línea Mujer a salvaguardar su vida. Además de la línea telefónica, ¿tenemos otro servicio en Línea Mujer? Sí. Contamos con una aplicación móvil. Esta aplicación móvil es un mecanismo muy importante cuyo objetivo es promover la seguridad de las mujeres del municipio de Mérida y sus comisarías por medio de una plataforma alternativa para la realización de llamadas de emergencia que facilite el acceso a los servicios para atender las violencias y además nos da la posibilidad de enviar un mensaje de texto con nuestra ubicación a dos contactos seguros que elegimos previamente. Acompáñenme a ver este video para ver cómo podemos instalar la aplicación móvil Línea Mujer. El Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal de la Mujer, presenta Línea Mujer. Tiene como objetivo brindar atención telefónica especializada y de emergencia las 24 horas, los 365 días del año, a las mujeres del municipio de Mérida y sus comisarías que estén atravesando alguna situación de violencia. Entre los servicios que Línea Mujer ofrece se encuentran brindar información, detectar necesidades, direccionar el auxilio policial, implementar protocolo de seguridad, entre otras acciones. Entre las modificaciones y mejoras que se implementaron en Línea Mujer se encuentran envío de mensaje de texto de emergencia sin costo, configuración de seguridad de la app mediante la opción de establecer una contraseña, aumento de números de emergencia alternativos al de la Línea Mujer como 911, 089, Alerta Amber, entre otros. Para descargarla solo tienes que 1. Entrar a Play Store o a Apple Store desde tu celular e ingresar Línea Mujer Mérida en la barra de búsqueda. Nos identificarás por el teléfono naranja. 2. Da clic a Instalar y luego a Abrir. 3. Deberás proporcionar los permisos necesarios para realizar y administrar llamadas, acceder a los contactos y a la ubicación, así como para enviar SMS de emergencia. Estos datos serán confidenciales y servirán para que la app funcione correctamente. 4. Cada que aparezca una ventana que solicita permisos, dale a Aceptar o Siguiente. 5. Una vez finalizada la instalación, elige la opción Tu perfil y comienza a llenar los datos. Cuando termines, da clic en Guardar. 6. Da clic en la opción Contactos y elige dos contactos de confianza de tu lista de números guardados en el teléfono. Estos contactos serán tu red segura. 7. A continuación, marca la opción SMS para activar el servicio de mensajes y oprime Regresar. Tu aplicación estará lista para usar y la verás aparecer en la pantalla de inicio de tu celular. En caso de una emergencia, presiona el botón central y de inmediato se enviarán mensajes con tu ubicación a tus contactos de confianza. Es muy fácil descargar y utilizar la aplicación Línea Mujer. Solo recuerda mantener tus datos actualizados. Llama y solicita ayuda cuando lo requieras. Como pudimos ver en el video, la aplicación móvil de Línea Mujer es una herramienta muy importante para acceder a todos los servicios que nos puede proporcionar tanto el Instituto de la Mujer como Línea Mujer.
Dentro de las ventajas que tiene nuestra aplicación móvil, una de las principales es el envío de mensajes de texto de emergencia inmediato con la ubicación de la persona en riesgo que se está comunicando a Línea Mujer. Con solo un clic a los dos contactos que tú ya identificaste como redes seguras y que pusiste en tu app móvil como tus contactos de confianza, les va a llegar en ese momento el mensaje de texto. ¿Qué pasa si no tengo saldo? No te preocupes por ello. Aunque no tengas saldo, el mensaje de texto de emergencia es enviado. Esta es una de las grandes bondades que tiene nuestra aplicación de Línea Mujer, la cual, posterior a haber enviado el mensaje de texto, direcciona la llamada a la cabina telefónica en donde personal especializado en el tema de la violencia te atenderá para hacer la detección de necesidades, explorar tus recursos, acompañarte a mirar cuáles son los factores de riesgo, establecer el protocolo de seguridad y acompañarte a aplicar un plan de seguridad personalizado para cada uno de los casos. Sabemos que cada caso puede ser diferente y que cada mujer tiene herramientas diferentes. En Línea Mujer te acompañamos a encontrar esas herramientas y a aplicarlas para poder tener el acceso a una vida libre de violencia. Pero, ¿Línea Mujer es una línea nueva? Línea Mujer salió desde el 2017. Hemos sido una línea que ha tenido muchos cambios. Nos hemos ido mejorando por medio de los procesos de mejora regulatoria del Ayuntamiento de Mérida. Y uno de los grandes cambios que hicimos fue adoptar el color naranja en el relanzamiento que se realizó en el mes de junio del año pasado, es decir, en el 2019. Esta adopción del color naranja como oficial es para abonar junto con respecto a la ONU en esta campaña para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres. Además de todos estos beneficios que Línea Mujer tiene en la aplicación móvil y en las llamadas telefónicas, tenemos la eliminación del costo del mensaje de texto de emergencia. Además, la app tiene números de emergencia alternativos al de Línea Mujer y la posibilidad de establecer una contraseña si tú así lo requieres. ¿Qué resultados hemos visto a lo largo de nuestro trayecto de 2017 a la fecha en Línea Mujer? Pues las llamadas de emergencia a Línea Mujer han ido en aumento y me es muy grato compartirles que han aumentado en un 200% en comparación de enero del 2019 a enero del 2020. Esto como institución nos llena de mucha alegría, porque esto quiere decir que muchas mujeres están teniendo más acceso a la información especializada con respecto a la temática de las violencias. Esto también quiere decir que muchas mujeres están teniendo acceso a poder conocer sus derechos y a ejercerlos. Que muchas mujeres ya están conociendo que habemos una línea telefónica que les puede enviar el auxilio policiaco en el caso de que su vida esté en riesgo, de sus hijas e hijos, y con el apoyo y la participación de estas dos unidades especializadas de traslado, tanto de la Policía Municipal como de la Secretaría de Seguridad Pública, salvaguardamos la vida de un mayor número de mujeres en situaciones de violencias en Mérida y sus comisarías. Hemos recibido una mayor cantidad de llamadas que requieren servicios de intervención. Esto quiere decir que las mujeres de Mérida y sus comisarías saben que hay una línea de emergencia dirigida hacia proporcionarles contención emocional e intervención en crisis. Y de alguna manera con esto, promover el romper todos aquellos mitos con respecto a la violencia que muchas veces promuevan que estos ejercicios de violencia vayan repitiéndose en la comunidad. La mayoría de llamadas que recibimos se relacionan con reportes de violencia psicológica y violencia física. Es por ello que una de las funciones de Línea Mujer es dar información completa de todos los tipos y modalidades de violencia. Por si alguna mujer no ha tenido la posibilidad de detectar que está viviendo alguno de los otros tipos de violencia, en ese momento, en acompañamiento y contención emocional, pueda llegar a tener esta visión y decidir si llevar a cabo alguna acción para salvaguardar su vida y ejercer sus derechos. Pero en esta contingencia del COVID-19, ¿cómo se suma a las acciones Línea Mujer?
Ante las medidas tomadas por la contingencia, se ha considerado que el confinamiento en el domicilio es una medida preventiva ante el contagio y la propagación del COVID-19. Sin embargo, sabemos que también esto puede dejar en evidencia otra realidad, la de las mujeres que viven o que han vivido situaciones de violencia y durante estos días tienen que estar conviviendo con quienes les generan violencia, a ellas, sus hijas e hijos. Las personas que están en alguna situación de violencia sabemos que pueden enfrentar obstáculos adicionales para salir de casa, para huir de situaciones violentas o acceder a servicios esenciales que puedan salvaguardar su vida. Es por ello que Línea Mujer pone el número 800-455-7672 y el 99-99-230973 a su disposición, así como la aplicación móvil de Línea Mujer que puede permitir a sus contactos seguros saber cuál es su ubicación exacta en el momento en el que se está presentando la situación de violencia. Ante esta contención que está ocurriendo en toda la ciudad por el COVID-19, Línea Mujer sigue proporcionando todos nuestros servicios de intervención en crisis y contención emocional a mujeres que, además de estar en alguna situación de violencia, se encuentren en alguna situación de crisis por la contingencia del COVID-19. Recuerda que Línea Mujer tiene los números 20, activos 24 horas al día, 365 días del año. 800-455-7672, 99-99-230973 y nuestra aplicación móvil Línea Mujer, la cual puedes descargar desde tu tienda de aplicaciones. Llenando la información y poniendo tus dos contactos de confianza, nos acercamos más hacia el ejercicio de poder erradicar la violencia y ponerle fin y permitirle a las mujeres del municipio de Mérida y sus comisarías tener acceso a sus derechos, principalmente al derecho de tener una vida libre de violencia.